me encontré en la situación de que yo no podía pasar la frontera a Portugal. Entonces, me tuve que hacer las maletas, me tuve que marchar con mi niño pequeño para casa de mis pais, estar separado de mi hijo más bello, de mi marido, pues un mes y medio. Yo simplemente pido que me deixen trabajar, o que dicen os meus compañeros. Xa sabemos que non poden abrir o mellor e demasiado pronto para abrir a todo o público, pero polo menos os traballadores, que de todas formas estamos pasando, que nos deixen pasar polos nosos pasos habituais. E simplemente se trata disso, de pôr medios. Se non chega coa policía e coa PSP o que teñen, que poñan o exército, pero que deixen os traballadores pasar para os seus postos de traballo. Porque eu se teño que facer estes quilómetros, nunca na vida habría montado o meu negocio aí. É unha locura. 2.200 kilómetros que conforma a fronteira entre España y Portugal. 70 corresponden al tramo que comprende el territorio transfronteirizo del río Miño. Por ese 5%, pasa el 50% de vehículos entre ambos países. 150.000 habitantes desenvolven a sus actividades laborales e empresariales a ambas beiras del río. Más de 6.000 personas atravesan diariamente el río Miño para trabajar en los concellos portugueses y galegos. Es posiblemente el tramo de frontera más dinámica social y económicamente de Europa, con una interdependencia muy fuerte entre ambas marchas del río. Pero luego hay todo un tecido económico que existe en estas vilas de Raia que queda destruido. Españoles y portugueses estamos todos mezclados, estamos todos involucrados. No saben realmente las autoridades cómo se vive en esta zona y que no lo saben.